La determinación en un reto como remar el océano Antártico en solitario es clave. Psicológicamente, tener determinación, tener las cosas claras es el 70%. Por muy buenos músculos que tengas, por muy buen físico, por muy buenas condiciones, cualidades que tengas, si no tienes determinación, no tienes nada. Es imposible ponerse en el Cabo de Hornos para arrancar esa travesía a remo sin tener una determinación a prueba de bombas. Con todo lo que conlleva una carrera deportiva, que es tener aciertos, tener disgustos, tener alegrías, muchos fracasos en muchas ocasiones, y la determinación para no desistir ha sido totalmente vital, y también tengo que decir que un poco de suerte también. En estos eventos tenemos dos objetivos. El objetivo principal es acercar a estas personas excepcionales al público en general, pero hay un objetivo secundario que es tan importante como el primero. Es convencer a la gente de que cada uno de ellos tienen la misma determinación, tienen la misma capacidad, tienen el mismo poder para hacer estas cosas.